Hola ganchillero, ¿cómo va la semana? Yo soy Marta y esto es Lu, el lugar donde nacen y crecen los ganchilleros y las ganchilleras para toda la vida. Hoy es viernes, lo que quiere decir que toca vídeo tutorial y además estamos ya con el especial de Navidad, este es el segundo vídeo. Así que bueno, en el episodio de hoy lo que voy a hacer es aprovechar para enseñarte a hacer un corazón 3D, porque tenía muchas ganas de tener un tutorial de cómo hacer un corazón. La verdad es que hasta que no he dado con el patrón que más me gustaba, le he estado dando muchas vueltas, espero que te guste mucho. Y lo que vamos a hacer es aprovechar este corazón para hacer decoración para el árbol. Le vamos a poner un lacito y un cordel para poder colgarlo y creo que de distintos colores va a quedar espectacular en el árbol. Bueno, ¿quieres saber cómo lo hago? Pues venga, quédate conmigo que empezamos. Para hacer este corazón 3D que queda muy bonito si quieres hacerlo para decorar tu árbol de Navidad este año, vas a necesitar hilo. Yo he utilizado uno gordito en Natura XL, el color 03, una aguja de 6 milímetros, un marcador de puntos, un poquito de cuerda, yo he utilizado cuerda de cáñamo, un lacito si quieres, aunque es opcional. Yo he hecho este lazo siguiendo el tutorial del lazo de hace 2 semanas, te voy a dejar el link en la descripción del vídeo. Para ello he utilizado hilo Natura con una aguja de 3 milímetros. También vas a necesitar relleno y una aguja lanera. Recuerda que si vives en España puedes encontrar alguno de estos productos en mi tienda online. Si todavía no te has pasado, tienes el link en la descripción del vídeo. Vamos a empezar este corazoncito con un anillo mágico. Para ello, como siempre, como si hicieses el nudo corredizo, pero no lo cierras, ¿vale? Entonces, la fila número 1, bueno, haces un punto cadena y ahora hacemos 3 puntos bajos dentro del anillo, como ves. 1, 2 y 3. Tiramos de la cola de hilo para cerrar el anillo y así tan rápido vamos a pasar a la fila 2. Vas a hacer un punto bajo en el primer punto bajo de la primera fila. 1. Y aquí en este primero vamos a poner el marcador, ¿vale? Estamos haciendo incrementos. Hacemos 2 puntos bajos por cada punto y pueden estar un poquito apretaditos porque al principio, porque son, bueno, pues 3 puntos bajos, la intención es que quede la punta abajo. Estamos empezando el corazón por abajo. Teníamos 3 puntos bajos en la fila número 1, por lo tanto, al terminar esta fila vamos a tener el doble, vamos a tener 6 puntos bajos. ¿Vale? Terminamos la fila número 2 y además lo sabemos porque además de tener los 6 puntos bajos, aquí ya tenemos el marcador, lo quitas y pasamos a la fila número 3. Para ello hacemos un incremento en el primer punto bajo, es decir, 1 y 2 puntos juntos. Y recuerda poner el marcador en el primero, ¿vale? Ahí. Y ahora hacemos un punto bajo solo. O sea, que hacemos incrementos separados por un punto bajo. Hemos hecho un incremento, ahora hacemos un punto bajo, ahora hacemos otro incremento, 1. Y 2 y otro punto bajo y lo hacemos una vez más hasta terminar la fila. Para la fila número 4 vamos a hacer incremento y 2 puntos bajos, es decir, en este primer punto hacemos 2 puntos bajos juntos. He hecho el primero y voy a poner aquí el marcador. Vale, ahora hago el segundo en el mismo sitio y esto es un incremento. 2 puntos juntos. Ahora un punto bajo solo, un punto bajo solo y repetimos hasta terminar la fila. Incremento, punto bajo solo, punto bajo solo. Así todo el rato.
Último punto bajo y empezamos la fila 5. Lo que vamos a hacer es un incremento. 1 y 2. Y recuerda poner el marcador en el primer punto. Y ahora seguimos con la misma tónica. Separamos los incrementos en lugar de por 2 puntos bajos, por 3 puntos bajos, es decir, un incremento, un punto bajo, un punto bajo y un punto bajo. Incremento 1, 1, 1. ¿Vale? Pues así hasta terminar la fila. Terminamos la fila 5 y lo que vamos a hacer ahora es la fila 6. Todo puntos bajos. Este es el primero. Le ponemos un marcador y vamos a hacer simplemente sin ningún incremento ni nada, un punto bajo por cada punto bajo. Y 15, tienes que tener 15 puntos bajos, ¿vale? En esta fila. Así que si tienes 15 puntos bajos es que estás yendo estupendamente. Vamos a hacer la fila número 7 ahora. Para ello hacemos, volvemos a los incrementos, un incremento, 1 y 2 puntos juntos, recuerda poner el marcador en el primer punto bajo del incremento y ahora hacemos 4 puntos bajos solos, 1, 2, 3 y 4 y repetimos lo que hemos hecho, incremento y 4 puntos bajos solos. Terminamos la fila y ahora hemos llegado al marcador. Vamos a hacer la fila 8. Para ello hacemos un incremento, 1 y 2. Y ahora hacemos 5 puntos bajos solos. Como ves, estamos separando los incrementos pues cada vez por un punto más. Entonces hacemos 5 puntos bajos solos. Y así hasta terminar la fila. Un incremento. 5 puntos bajos solos, incremento, 5 puntos bajos solos. Terminamos la fila 8 y vamos a hacer la 9, que esta es la última fila antes de hacer ya lo que es la parte de arriba del corazón. ¿Vale? Y esto es incremento, 1 y 2. Y de nuevo, recuerda poner el marcador, que siempre ayuda. Y 6 puntos bajos solos. Y así hasta el final, incremento, 6 puntos bajos solos. Terminamos la fila 9 y ahora lo que vamos a hacer es quitar el marcador y vamos a contar 13 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el 13 lo que vamos a hacer es en el siguiente punto que nos tocaría insertar la aguja, metemos la aguja y lo hacemos también en el 13. Así, ¿vale? Cogemos hilo y lo traemos aquí haciendo un punto raso. Y ya hemos hecho la división, ¿ves? Entonces ahora vamos a trabajar uno de los lados del corazón. Para ello vas a hacer... Directamente vas a hacer un punto bajo en el primer punto. 1. Y vas a poner un marcador. Y ahora vas a hacer otros 10 puntos bajos, es decir, 11 en total para esta primera fila, digamos, de uno de los lados del corazón. Y 11. Aquí nos pasamos ya a donde tenemos el marcador. Lo quitamos. Y hacemos, traemos la aguja aquí y ahí tiramos bien y hacemos un punto bajo, es el primer punto bajo de la fila número 2 del lateral del corazón. Recuerda el marcador y hacemos ningún incremento, ninguna disminución ni nada, 11 puntos bajos. Este es el punto número 11, a veces puede costar un poquito más trabajar esta zona porque es más de detalle. Quitas el marcador y vamos a repetir una tercera y última fila de 11 puntos bajos, ¿vale? Así que
primer punto bajo, el marcador, y continuamos, terminamos esta fila, igual 11 puntos bajos, 11, y ahora la última fila, vamos a hacer disminuciones, 6 disminuciones exactamente, ¿vale? Para ello, insertas la aguja donde tenías el marcador, traes el hilo y ahora no cierras el punto, insertas la aguja en el siguiente punto, coges hilo y lo traes, tienes 3 anillas en la aguja y ahora sí, cierras. Lo que has hecho es convertir 2 puntos en 1. Esto es la primera disminución. Es fácil de reconocer, pero por si acaso le puedes poner el marcador. Siguiente disminución. Primer punto, segundo punto y cierras. 2, 3, cada vez se hace un poquitín más complicado. 4, 5 y quitas el marcador porque ahí vas a meter la aguja. Aquí ves, y 6 y ya está, conseguido. Lo que vamos a hacer es tirar del hilo y cortar. Ahora con esta cola de hilo lo que vas a hacer es cerrar, ayudar a cerrar este corazón. Entonces, lo que vas a hacer es unas puntadas alrededor de todos los incrementos. ¿Ves? Tienes que ver bien dónde has hecho los puntos. Pero bueno, mira, yo ya si tiro, ¿ves? Ha quedado completamente cerrado. Y esta cola de hilo, pues la escondes. La escondes un poquitito y ya cortas. Pues ya tenemos, mira, casi terminado. La verdad es que no he cortado la cola de hilo porque se puede meter perfectamente y así pues se asegura más y hace parte del relleno. Vamos a hacer el siguiente lado y lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a meter la aguja en el primer punto y ahí vamos a coger y vamos a hacer un punto cadena. Aquí es la única parte en la que sería diferente porque hay que unir el hilo. Y hacemos un primer punto bajo, en ese mismo sitio donde hemos metido la aguja. Este punto bajo lo marcamos. Y esta cola de hilo perfectamente la podemos meter dentro, así. Y así ya no nos molesta. Pues nada, primera fila, segunda fila y tercera fila. Todo puntos bajos como hemos hecho en el otro lado, 11 puntos bajos por cada fila. Bueno, cuando hayas hecho las 3 filas de puntos bajos, tocan las disminuciones. Pues ya he hecho las 3 filas de 11 puntos bajos y antes de las disminuciones lo que toca es rellenar el corazoncito. Así que coges tu relleno, que puede ser este o puedes utilizar colas de hilo, que lo mejor es pues cuando cortas colas de hilo ir guardándolas para rellenar este tipo de cosas. Así que bueno, primero voy a rellenar ahí ese lado. Voy cogiendo trocitos. Ahora voy a rellenar la base. Y lo que hay que hacer es ahora presionar un poco y meterlo un poquito, a ver, cuando esté ya todo lo relleno que queramos, meterle un poquito de más para luego ya acomodarlo bien cuando cerremos esta parte, ¿vale? Por aquí, mira, por aquí está más blandito, está durito, ¿eh? Me gusta que esté bien tenso, pero por aquí está un pelín más prieto
porque luego es lo que voy a estirar hacia arriba, ¿vale? Aquí lo tengo apretadito porque es mucho más fácil para tejer ahora el tenerlo ahí hacia abajo. Y como luego no vamos a poder meter más, pues nada, lo metemos ahí un poquito a presión y luego lo repartimos bien. Pues vamos a hacer lo que ya hicimos con el otro, que son 6 disminuciones. La primera de ellas aquí y aquí. Hay que tener cuidado de no enredarse con el pelito, apretarlo bien. Primera disminución. Y le ponemos un marcador. Pues continuamos hasta que tengas las 6 disminuciones. Con mucho amor y con un poquito de paciencia a lo mejor. Esta es la número 6 y vamos a hacer igual, tiras. Tiras y cortas. Y vamos a cerrar esta parte con una aguja lanera. Exactamente igual que hemos hecho con el otro lado. Yo lo que hago es intentar, ¿ves?, seguir la cadeneta. Así, de los puntos que han salido de las disminuciones. Así vas trabajando en círculo y cuando tiras, pues se hace la magia, se cierra solo. ¿Ves? Tiras y se cierra. Y ahora puedes esconder esta cola de hilo y aprovechar, porque si te ha quedado aquí un huequito, que es lo más probable, pues yo lo que hago es que voy escondiendo la cola de hilo hasta bajarla. Ahí. Incluso la puedes meter por dentro del interior. Pero lo que quiero ahora es aprovechar esta cola de hilo para coser un poco esta separación que ha quedado ahí, ¿ves? ¿Ves? Así. Pues se cierra y ya está, se remata. ¿Ves? Ya no hay ningún hueco. Y ahora, esta cola de hilo, mira lo que hago. Atravieso directamente el corazón. Sí, lo he puesto apretado. A ver. Y así, atravesando el corazón, pues también se puede esconder el hilo para dejarlo dentro. ¿Ves? Ahora lo que hago es que corto aquí y nada, y me aseguro de que el corazón está bien blandito por todas partes. Vamos a ponerle, bueno, esta parte del lazo te la puedes saltar o no, a mí me parece que queda muy bonito, le da un toque de color. Este lazo, recuerdas, lo hicimos hace 2 semanas, creo, sí, 2 semanas. Y es muy fácil de hacer, la única diferencia es que en lugar de utilizar un hilo gordito como este, el X Natura, el XL, el Natura XL, pues he utilizado el Natura sencillo con una aguja de 3 milímetros, exactamente el mismo patrón, y así es como ha quedado el lazo. Entonces lo que vamos a hacer es coserlo aquí. Para coserlo lo que voy a utilizar es esta cola de hilo que me sobró, que la dejé un poquito más larga. Es la que utilicé para coser lo que es el lazo. Pues esta misma, he escondido todas las colas de hilo menos esa. Pues la vamos a utilizar para coserla al corazón. Y yo lo que hago es ir pues de arriba abajo. Le damos 3 o 4 puntadas, asegurándonos de que está quedando en el centro y a la altura que nos apetece ponerlo, que en mi caso es ahí, y nada, cuando esté pues se corta la cola de hilo. Esta es la última puntada que le voy a dar. Voy a cortar el hilo aquí. Lo puedes esconder también un poquito por dentro del corazón, la verdad, para que no se vea. Pero bueno, así lo voy a dejar y ya está, casi casi. Lo último que queda es
ponerle este trozo de cuerda para poder colgarlo del árbol o de donde lo quieras colgar. De nuevo, me voy a ayudar con la aguja lanera, aquí en el centro, así. Y lo voy a hacer, hazlo del largo que tú consideres o tú quieras. Un nudito. Y si te ha quedado, si quieres cortar esto, porque te ha quedado muy largo, cortas. Y ya lo tienes. Ahora ya sabes lo que toca hacer si quieres decorar el árbol. Pues entonces puedes hacer muchos de varios colores. A mí, como puedes ver, me ha dado mucho por estos tres colores. Así que estos son los que llevo por ahora. Pues ya está, ya sabes hacer un corazón 3D y además lo puedes utilizar para decorar el árbol. Me encantaría que me contases cómo decoras tú el árbol, porque hay personas que decoran el árbol todo blanco, con cosas blancas, hay personas que lo hacen todo de colorines. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo vas a hacer estos corazones? Pásate por el blog por theblueroom.com y cuéntanoslo a mí y al resto de ganchilleras y ganchilleros, que como siempre nos encanta que nos inspires con tus ideas. Ya sabes que el like y compartir está genial, que me pirra cuando lo haces, pero sobre todo, suscríbete al canal, porque así no te vas a perder ninguno de los vídeos de cada viernes y algún otro vídeo que hago de vez en cuando. Y si quieres más contenido, pásate por theblueroom.com y suscríbete a la newsletter, porque así vas a estar al tanto de todo lo que ocurra en Blue. Y por lo pronto, eso es todo. Me despido hasta el próximo vídeo y que tengas un estupendo fin de semana. ¡Hasta pronto!